Vengan vuestros padres a casa. Tío, es que ya te ven. ¿Cómo acaba de venir? ¡La puta policía! ¿Qué cojones? 3, 2, 1. Bro, hay una carta ahí. Hay una carta que nos han dejado en el buzón. Hay una jodida carta que nos han dejado en el buzón. Y si es la policía, estoy 100% que ha sido por ti y por Adrián. No me lo puedo creer. Mossos de Escuadra, la policía más tocha de Barcelona. Personalmente, a mí me la suda tomar esto y yo me voy a jugar con Adrián. ¿Pero esto qué es? Arta, a mí no me dejes con esto. ¿Es una denuncia? Chicas, yo lo siento, me voy con Adrián. Ari, tío, esto seguro que es por tu culpa. Hay que comentarlo, pero, hay que leerlo. Me estoy preocupando, tío, hay que leerlo. Es que yo no me estoy preocupando, tío. Hay que leer esto con Arta y todo, vamos a ver. Pero es que encima se ha ido, tío, con Adrián. Vale, Adrián, mientras que Gea está con la carta, yo, pues mira, aquí está Pepa, ¿verdad? ¿Tú quieres tocar a Pepa? Pero la cosa es que, Adrián, tenemos a un nuevo integrante en los cerdos. O sea, que ahora ya no solo hay un cerdo, sino que hay más de un cerdo. ¿Más de un cerdo? ¿Más de un cerdo? ¿Tú quieres ver a más de un cerdo? Sí. Bueno, mientras que Gea está haciendo cosas raras con la carta, vamos, que te voy a levantar, que te voy a enseñar a más de un cerdo. O sea, esto por vuestra culpa, tío. Pero que no ha sido mi culpa. Entonces, ¿esto por qué viene? Yo no he hecho nada para que sea mi culpa. ¡Mira! ¡Mira! ¿Te acabas de ver a otro cerdo, Adrián? Sí. ¿Acabas de ver a otro cerdo que es gigante? ¡Qué enorme! ¡Míralos! ¿Vamos a por el otro o no? Pero primero hay que tocar a Pepilla, ¿no? Mira. Haz así. Así, ahí. Ari, yo te quiero mucho, tío, pero es que esto seguro que es por el tema de Adri. ¿Y si nos llevan a un centro de menores? Que no puedo yo ver esto. Vamos a leer esto y como os tengan que llevar a ti y a Adri a un calabozo o algo así por el estilo. Y encima esto es una denuncia para Arta. Pues la denuncia. Hay que coger algo de aquí. Vamos a coger esto, ¿vale? Que son como pechuguitas de pavo, ¿vale? Para dárselo a los cerdos. Justamente ahí, los cerdos. Aquí es muy importante estar tranquilos, ¿vale? Mira, a ver, Pepa, mira cómo viene. Mira cómo viene, Pepa. Mira, el otro también te está mirando con una cara de Adrián, que yo también quiero, yo también quiero. Ahí está, no te das miedo, no lo sueltes. Ahí está, súper chulo, ¿verdad? Oh, dáselo, Pepa. Vale, la cosa es que necesitamos conseguir al otro. ¿Ves el otro cerdo? Que está justamente por ahí al fondo. Pero claro, el otro cerdo es mucho, como mucho más fuerte, mucho más agresivo, ¿sabes? Y claro, es un poco más complicado. Pepe. Claro, es como, es porque es nuevo en casa. Y la verdad es que Pepe últimamente como que no quiere mucho jugar con nosotros, porque es como nuevo, ¿sabes? No nos conoce. Y es como que... Claro, es muy grande. Así que mira, toma comida, Pepe. No te vayas, ahí hay comida, vale. ¡No, Adrián, no! ¡Que se va, Pepe! Se fue, Pepe. Se va a quedar sin vosotros, Arta. ¿O no lo entiendes, tío? No. Como se quede sin vosotros por esta denuncia al Arta, ¿qué hacemos? Pero es que una denuncia, ¿de dónde han sacado eso, tío? ¿De dónde han sacado esa información? Yo no me creo que esté pasando esto. Pobrecito el Arta. Voy a empezar a leer esto. No quiero que te agobies. Tras ver los vídeos del niño secuestrado, se requiere una responsabilidad. No, Ari, ¿qué es esto? Yo no me quiero ir aquí. Yo no me quiero ir. Me voy a ir aquí, tío. Es que se cree que me voy a ir aquí por la cara. ¿Qué tiene la responsabilidad de un buen adulto? ¿Pero qué dices? ¿Lo perseguimos a Pepe? Vale, entonces yo necesito que tú corras por este lado y yo voy a correr por el otro lado, ¿vale? Vamos, Adrián, vamos. Aquí está Pepe. Lo tengo encerrado. Besa por él. Adrián, tranquilo, tranquilo. No hagas movimientos raros. Vale, tranquilo, Adrián. ¡Corre, corre! ¡Se nos escapa! Y se nos escapó. Ari, ¿esto qué es? Yo qué sé, si... Pone aquí niño secuestrado, no lo pone. Pero el niño no es secuestrado, pero ¿de dónde han sacado eso? Si no es verdad. ¿Pero qué se están montando? ¿Pero qué se inventan? ¿Pero quién se creen, tío? Esto no, es que parece surrealista esto de aquí. Vamos a decírselo, ¿dónde está? En el jardín, ¿no? Creo que lo he visto antes. Esto se lo decimos a Arta ya, pero ya, ¿eh? Rápido, se tiene que enterar. Arta, tío, que vengas a leer la carta. No voy a leer ninguna carta, que me da igual, porque yo necesito estar con Adrián ahora. Yo necesito estar con él ahora. Pero que necesito que ninguna carta. Segundo. Que no. Tampoco te voy a hacer caso a ti. Yo lo siento mucho, pero yo tengo que estar con Adrián, que ahora mismo está detrás de la palmera haciendo el no sé qué. Sí, Arta, tienes que ver. Que no voy a ver ninguna carta. Yo voy a estar centrado. Que mira la carta, ostras. Iros y yo tengo que estar jugando con Adrián. Adiós, tío. Es que yo paso. Bueno, pues ya está. Yo necesito jugar con Adrián y punto. Hay que volvérselo a decir. Sí. Ya, intentarlo. Que la ha liado, tío. Pero es que, tío, pero ¿cómo que no entiende eso? A ver si se va a pensar que es una broma o algo. Pero es que, tío, es que de verdad. Es que esto de broma no tiene nada, tío. Hay que volvérselo a decir, Ari. ¿Crees que yo no estoy
estoy de acuerdo, tío. Que esto es de verdad, ¿eh? A ver, Adrián, que estás tan fuerte que tienes que mover hasta una silla para comer un montonazo de patatas. ¿Te gustan las patatas o no? Sí. ¿Pero de qué son las patatas estas? ¿Qué tal? ¿Están buenas? Sí. De verdad, yo a veces no entiendo lo complicado que es tener a Adrián aquí, porque a veces no entiendo ni lo que dice, pero bueno, ahí está comiendo estrellas súper raras que yo personalmente no he probado en la vida. ¿Están buenas, Adrián? Sí. ¿Sí? A ver. Sí. Bueno, me da una. Gracias, Adrián, ¿eh? Pero están 100% buenas, ¿me la aseguras? Sí. Sí, 100%. A ver. Bueno, bueno. ¿Qué quieres que os diga? Son patatas normales, o sea, tampoco hay muchas complicaciones, pero en forma de estrella, ya está. Que no es una broma. Yo lo sé por eso, que es una denuncia. Y es que encima no se lo creo, ¿qué? No, no sé. Yo que estoy flipando, tío. Tío, es que de verdad, claro, por estar con el niño, que por estar con el niño no se lo cree. Sí. Es que estoy segura, porque... Porque como está el chocho con el niño... Claro, tío, es que le tiene mucha... Yo que sé, mucho cariño. No, tío, es que esto no puede ser así. Hay que decírselo ya, tío. Claro, tío, es que de verdad, buah, es que no me quería chingar, no, rabia, tío. Encima con esto de la denuncia, tío, que voy y lo tiro a la basura. Lo intentamos otra vez. Sí, inténtalo, inténtalo, hasta que, o sea, hasta que me crea. Estás tú como muy fuerte últimamente, ¿no? ¡Ala! Joder, ya han venido las pesadas. ¿Pesadas de qué? ¿Ya habéis venido otra vez? Que tenemos que hablar seriamente. Sí, sí. Vale, pero ya estás muy pesadas con la maldita carta que nos ha dejado alguien. Pero es seriamente esto. Pues si somos tan pesadas, pues lee la carta y ya está. Adrián, ¿tú me vas a esperar aquí? Sí. Vale, pues vamos a leer la carta de estas dos. A ver, chicas, ¿me vais a hacer perder el tiempo otra vez o qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Que me hagas caso, no, tío? Pero en serio, es que esto es una... ¿Que no? Es una denuncia, que no lo ves. Cállate, va. Mira, denuncia, ni denuncia. Mira, pones un nombre real y todo. Que me da igual, que ponga mi nombre real. ¡Anda, tío! Que no, que eso es lo importante, tío. A ver, que eso es fácil. Denuncia, mira, pero, escucharme. Pero a ver, lee escucharme, esto. Escucharme. A mí me da igual lo que, lo lee que esto, sea. Por a mí me da igual favor. Lo que sea. Adrián está solo. Adrián está que me solo. Pero es una denuncia. ¿O no lo entiendes qué es que, eso? Que te van a quitar al niño. ¿Qué? Te imposible, lo juro, mira. Mira esto, harta, tío. Mira, de verdad. Deja esto, deja esto. Mira, esto va a ser muy fácil. Vamos a jugar a la ruleta. ¿Qué dices de ruleta ahora? Pero ahora qué. ¿Pero qué te viene eso, tío? Mira. De verdad. ¿Pero por qué te viene eso a la cabeza ahora? Pero jugar a la ruleta en vez de leer esto, que es importante. A veces pero las mujeres son. ¡Pero que la ruleta, que esto es importante! ¡Que te dejes raras, de tontería! ¡Tío! Vale, vamos a jugar a la ruleta. ¡Yo sí! ¡Anda, ya, tío! ¡Yo me piro, tío! ¿Quieres leer esto? ¡Mira! ¡Toma! ¡Yo me voy, tío! What the fuck, tío. Pero. ¿En serio se han picado porque yo he querido jugar a una puta ruleta, tío? No me deja jugar a la puta ruleta, tío. ¿Qué cojones es este papel? Hostia puta. Chicas. ¿Qué quieres ahora? ¿Podéis venir un segundo? Venir, yo no voy a ir otra vez para jugar a la ruletita. Venir. No vamos a jugar a la ruletica. Tío, es que. ¿Ahora qué quieres? Ya te has dado cuenta, ¿no? Sí, ¿me puedes explicar qué es esto? Pero no lo ves lo que pone aquí, ¿eh? Léemelo. Esto es una broma. No, me parece que no sabes ni leer, hijo. No, pero yo catalán, yo no vale, sé. Vale, pues va. Darle los vídeos, darle secuestrar. Adrián es un niño secuestrado. Ya lo pues sé. Pues esto pone aquí. Yo me he vuelto loca cuando he dicho Nen eso. Nen secuestrat, que es lo mismo que niño secuestrado. Nen secuestrat, vale. Que requereix un adult amb responsabilitat. Un adulto con responsabilidad. Que necesita un adulto con responsabilidad. O sea, que tú no lo eres y que... Vale, ¿y qué problema hay que yo lo cuide? Pues que eres un menor. Y no te puedes hacer cargo de un niño. Lo pone aquí y no has podido fecar de las responsabilidades del nen petit. No, la responsabilidad es del niño pequeño, que no te que puedes no te deshacer. Puedes, no puedes, en plan, que no sabes cuidar a que niño. No te lo puedes quedar. Vaya, resumen, que te lo van a quitar. Tienes que devolver. Vale, es una denuncia. Vale, espera, y que lo van a devolver a los. Pero claro, llevan a Adria. A mí también, sí. Sí, y yo la quiero mucho para que estás liando aquí con los vídeos. ¿Pero liando con los vídeos de qué? Tío, mira Ana, lo que ha llegado. Estás aquí tan tranquilo que se me van a llevar a un centro de menores. Ya lo entiendo, que ya lo entiendo, pero yo no tengo culpa. Pone los vídeos, yo grabo, ella graba, tú. Ya lo sé, pero escúchame, que yo he sido la primera persona en hacerme cargo tanto de ella, tanto de Adrián, en una situación jodida. A mí no me podéis echar la culpa. Te estoy leyendo lo que pone en la carta. Pero no me echéis a mí la culpa. Mira cómo está. Pero no me echéis a mí la culpa. Carta, tío. Me acaban de pasar una puta noticia que nos han escrito. Lo que me faltaba ya. Vamos a leer la noticia. Denuncian a un youtuber por secuestrar a un niño abandonado. ¿Qué cojones? ¿Qué te había dicho? 18.000 compartes. ¿Pero qué persona hacía eso? Pero es que el niño no es
secuestrado. No lo sé, no tengo ni idea. Bueno, está abandonado. Mira, y encima ponen una foto mía y de Adrián sonriendo. Se habla del niño, pero claro, la denuncia ha llegado tanto a ti, tanto a Adrián. Ya lo sé, no hace falta que me lo recalque. Bueno, da igual, vamos a empezar a leer la denuncia. Supuestamente el 10 de octubre de este año, que es cuando yo publiqué el primer vídeo de que yo me di cuenta de que, bueno, pues que había un niño abandonado en la puerta. Un niño de nombre Adrián, eso está mal, porque se llama Adrián, no Adrián, fue abandonado en Barcelona en la puerta de un chaval de 17 años llamado Arta. Bien, de momento está yendo perfecto la noticia. Bueno, perfecto. Está, sí, perfecto. No, dice, está yendo, vale, está yendo perfecto, pero porque la prensa española miente mucho y todos los datos que salen aquí son de verdad. Menos que se llama Adrián, o sea, todos que tengo 17 años, que fue el 10 de octubre, que me llamo Arta. Y si no les gusta, porque miran los vídeos, ¿eh? El cual vive con más amigos, youtubers y influencers en la casa valorada en más de 1 millón de euros. Eso es cierto, la casa está valorada en creo que 1,5 millones. Y ahora te importa el dinero. Ya, ahora te pones a hablar de las cifras, tío, que hay que leerlo todo. ¿Qué le importa a la gente ahora esto? Pero coño, pero ¿por qué os pones así, tío? Tío, porque, no, te tendrías que poner qué feliz, qué feliz, ¿no? Irme a un centro de menores con el niño. Entre la ruletita y esto, tío. Porque yo, os lo juro, que coño, yo estoy más nervioso que vosotras. Sí, ya lo veo. Sí, ya lo veo. Es verdad que la casa está valorada. Chico, que hay que leerla toda. Que ya lo sé, pero que la voy a leer toda ahora. Cálmate ya. Y tú también, joder. Tío, cálmate, bueno, tú que estás un poco aquí de cachondeo. Mantener la puta calma, tío. Todo empieza cuando se da cuenta de que hay un niño de 3 años en la puerta de su casa. Por eso no existe. Inmediatamente, el niño, sin previo consentimiento, secuestra al niño metiéndolo en casa, dándole de comer, jugando con él. Pero ¿y esto qué tiene de malo? ¿Pero esto qué tiene de malo? Por favor, ¿me dejáis comentar la noticia? Madre. ¿Qué sentido va a haber comentar algo criticando al periódico que ha escrito esto? Si es que no va a pasar nada. Bueno, pues va. Callaros ya, callaros ya. Lo único que tenemos que hacer es desmentir. Sin previo consentimiento, obviamente sin previo consentimiento, porque coño, si vemos a Adrián solo en la puerta de casa, estuvimos buscando a los padres fuera de cámara, estuvimos llamando a un montonazo de que si a Andrea que vive al lado, que si a un montonazo de casas por aquí. Que nos da igual a quién estoy ahí llamando. Joder, tío, si estuvimos 2 horas hablando por teléfono. Claro, estuvimos un montón de tiempo intentando buscar a los padres de Adrián y de ella, pero claro, no pudimos, ¿vale? Y después, claro, llegó la carta de que supuestamente el padre era Marcelo, bla, 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 bla. Entonces nos secuestraron si estaba en la puerta. Tío, no me culpes, ¿quién lo abandonó? Pero que os calméis las dos. Bueno, pues va. Niño abandonado, secuestrado, pero ¿qué sentido tiene eso? Sí, ya sé que no tiene sentido, pero hay que explicarlo a la gente que realmente nosotros no hemos secuestrado a ningún niño. Ya lo sabemos ese, ya lo sabe todo el mundo. No criticar a la persona que ha escrito esto, así que cálmate, Ari. Esto ha causado mucha polémica en redes sociales después de la publicación del contenido del canal de Artagame, perteneciente a este mismo chico. Vale, perfecto, sí, había un montonazo de polémica porque los vídeos tienen un montonazo de visitas. Me han llegado muchos correos de gente al correo, de que bien hecho por cuidar de Adrián y de Ari. O sea, realmente la gente se ha involucrado mucho en esto. Pero claro, la cosa es que en un reciente vídeo la policía acudió a la casa avisando de que el niño va a ser retirado de su domicilio hasta nuevas noticias de sus padres. Claro, creo que fue antes de ayer, vino la policía, estuvimos hablando y nos dijeron de 5 a 7 días. Pero claro, ahí yo no veo ningún tipo de problema de que ahora mismo nos denuncien y que nos escriban además un artículo en las putas noticias de que hemos secuestrado a un puto niño. Pero es que no está secuestrado y además lo estamos cuidando bien. Los padres ya han comunicado a los órganos de la ley que acudirán a la mansión para rescatar al bebé. Para rescatar. Rescatar y además bebé. Madre mía. Pero tío, que tiene 3 años, no es bebé, un bebé. Madre mía. Para rescatar, tío. O sea, rescatar. Esto. Rescatar. Se cree que esto estamos aquí tratándolo claro. Mal. Encima le damos de comer, jugamos y lo pone ahí. Calmarlo. Es lo único que os pido. Ya sé que todo esto es falso, chica. Pero tenéis que saber que cuanto más cosas pasan en la vida de una persona, más influente es, más cosas hacemos, más vamos a ser criticados. Podemos pensar que las personas que han denunciado este caso no son tus padres de verdad, que han sido gente random que les ha dicho eso a la policía pasándose por los padres. Vale, y ahora si es de verdad, ¿qué? Pues si son ellos, os tendréis que ir tú y Adrián con tus padres. Es lo tío, que hay. ¿Te parece bien con o con mis padres o a un centro de menores? Me encargaré de que vosotros no vayáis a un centro de menores. ¿Entiendes sí, o no? Sí, anda, voy y me lo creo. ¿Entiendes? Es que no pueden pasar un montón de cosas, lo saben, ya, ¿no? Ya sé que puede pasar un montón de cosas, pero coño, tranquilizaos una puta vez y confiar en mí porque parecéis que vamos, que esto es aquí que es no un pu- que me la piel de suda los demás, la tío. Mira, yo soy la primera persona que estoy jodido por esto, pero soy la primera persona que tengo que estar tranquilo y tengo que demostrar que puedo solucionar esto. Y si yo me pongo nervioso, ya te digo yo que tú te vas a poner más nerviosa porque vas a ver que yo no tengo ni puta idea de cómo gestionar esta situación y las cosas son así. Vale, vete un segundo. Tío, es que
te den. La has cagado harta, tío. Es que yo sabes que te quiero a ti mucho y a Ari también. Pero es que esto ya me parece otro mundo. Escúchame, ¿cómo que la has cagado? Me cago en la puta madre que me parió. ¿Cómo que la has cagado? Harta, una noticia por ti con más. Es que me la suda, es que. Pero es que me la suda. La has liado y ahora esto nos va a traer problemas y todo el rollo. Pues yo no quiero esto, harta, tío. Coño, que yo tampoco lo quiero porque soy la puta primera persona que va a solucionar esto y que va a hacer lo que tiene que hacer. Y si tú a mí no me puto apoyas y estás todo el rato diciendo. Harta, sabes que en todo momento te apoyo. Pero es que esto ya es otro nivel. Mi único rol ahora mismo es solucionar esto porque puedo solucionarlo y no ponerme nervioso. Y como me vuelvas a decir, es que no te preocupes por esto, de verdad que no te vuelvo a hablar más. La mafia rusa lo sabe. Yo lo único que tengo que hacer es solucionar este asunto. Voy a llamar a Sergio, al abogado. Van a llamar a la corte y vamos a ver lo que pasa. Nos han denunciado por tener al niño de 3 años en casa. Adri, escúchame. Básicamente nos han puesto una denuncia de que tú y Ari estáis en casa, ¿vale? Sin padres. Seguramente el siguiente día vengan vuestros padres a casa.